abuelo, una persona de raíces italianas, me sentó un día en una mesa y me abrió un tablero. Yo no tenía ni idea lo que era el tablero en ese momento. Ni siquiera sabía lo que era el ajedrez. Y con su paciencia empezó a contarme lo que eran las piezas, empezó a contarme lo que era un tablero, lo que significaba cada uno de los movimientos, cada uno de la importancia de la estrategia, de la paciencia, del respeto. A mí me encanta, o sea, es divertido y en los tiempos que tenés libre. Para iniciar el final del día de hoy, agradecemos a Escuela Secundaria. El primer recuerdo es el aroma de la madera, nacido un trozo de nogal, un árbol que da por fruto las deliciosas nueces. Cuando terminaron de recortarme, de pulirme y pintarme, me pusieron de pie y entonces por primera vez vi lo que sería el lugar más importante de mi vida, el tablero de ajedrez. Luego fui puesto en fila junto a otros igualitos a mí. Éramos 8, todos de color blanco, y 8 más. Todos de color negro. El tablero más chiquito es el peón que da un paso a la vez. Nunca puede dar sus pasos hacia atrás, pero con el diagonal. Cuando nunca se ha movido, puede dar dos pasitos y continuar. Y cuando llegas al final,